Lezama es una figura que o estás a favor o en contra, no deja muchas medias tintas. La gente toma posiciones, cualquier cosa menos la indiferencia, siempre llama. Entonces me llamó la atención y traté de indagar y el primer libro que me cayó así en las manos fue primero La órbita de Lezama Lima. Desempeñó un factor aglutinante entre los intelectuales de su época. Fue como el motor impulsor para hacer muchísimas cosas, incluso ya en el periodo revolucionario, al margen de todo aquel movimiento. O sea, que conservaron una cierta independencia. Una cierta independencia, no, una independencia total. Que trajeron otros problemas, pero ya eso sería otra. Pero el hombre tenía una preparación increíble, era un erudito. Además, eran unos ensayos que no eran un montón de datos puestos ahí. El hombre hacía literatura con eso. A eso me refiero, por eso me Primero, quedo. la primera referencia que tuve sobre Lezama fue un cassette que compré en Casa de las Américas cuando yo era un adolescente, y eran aquellos cassettes que eran en su propia voz. Cuando tú te estabas acostumbrando a una idea, él rompía todos los códigos establecidos y se reinventaba. Y así fue en la prosa, así fue en la décima. Quiere decir que eso tiene que ser un gran poeta. En la misma época que Lezama existió con sus contemporáneos, un poquito antes, un poquito después, el mismo Eliseo Diego, el mismo Nicolás Guillén, Fina García Marrús, Cinque Vitier. O sea, hay muchos poetas, pero ¿de cuáles de esos poetas hoy todavía se sigue debatiendo sobre su obra? De Los grandes ninguno. poetas tienen esa cualidad, los grandes poetas, siempre sucede esto con los grandes poetas. Por una época son ignorados, son olvidados, son vilipendiados y negados, y luego cuando la historia pasa a lista, dice este, este y este. Y entre esos elegidos estaba Lezama. Mi encuentro con Lezama se produce durante una etapa de formación literaria a principios de los años 80, que también coincide se puede decir, con la reivindicación de Lezama en Cuba. Para mi generación, Lezama fue una figura literaria muy importante, teniendo en cuenta que la generación mía de los años 80 tenía la intención, ¿no?, de romper con el estilo de escritura de la generación del 70. Y entonces Lezama Lima, la obra de Lezama realmente cumplía con los requisitos de todas las inquietudes de mi generación. ¿Cuáles esas inquietudes? De romper definitivamente con una obra de temática sociopolítica, con el coloquialismo en la poesía, y poder expresarnos, buscar una forma nueva de expresión. Y Lezama nos dio esa posibilidad. Y con Lezama conocimos una realidad aparte de la literatura cubana, que fue el grupo Orígenes. Creo que la verdadera el referente de Orígenes es Lezama Lima, teniendo en cuenta que ya durante esa época poetas de la generación de Orígenes como Cinque Vitier o Eliseo Diego eran poetas que más o menos los relacionábamos con la oficialidad cubana, y Lezama era el remanente, ¿no?, de literario de lo que se publicaba, de lo que se empezó a publicar en Cuba de su obra. De esa generación que prácticamente en los medios oficiales no se hablaba mucho. Entonces, para mí, en mi caso particular, conocer la obra de Lezama, leer la poesía de Lezama, que es lo que más leí de su obra, fue un encuentro con el grupo Orígenes. Para Lezama la metáfora, la imagen era
primordial. Yo opino que el Lezama, guste o no le guste a los lectores, a los escritores, es una figura capital de la literatura cubana. No solamente es su obra, sino también lo que significó el sistema literario o la búsqueda literaria dentro de su generación. Lo endiosaron, creo que le dieron una importancia que no sé si tenía o no. Para mí, lo que cuando yo digo Lezama, me parece que ya tenía demasiada importancia. Yo no soy un lezamiano, un lector lezamiano. Disfruto de Lezama como puedo disfrutar de otro poeta, pero me parece que elevaron un poco el universo lezamiano. Y yo terminé gustando de Lezama no tanto por la poesía o por la narrativa, sino por la imagen que el poeta daba. Creo que Lezama es uno de esos poetas que, mucho más allá de los gustos y de la poética, logra formar una imagen de poeta. Yo creo que cuando él deja de ser Lezama y se me vuelve más espontáneo, me gusta más. Cuando una persona, un poeta o una figura logra ser una estatura tan grande, yo creo que siempre hay una sobredimensión de todo. O sea, yo creo que no fue culpa de él. Son formas de analizarlo, son formas de pensarlo, de traducirlo después. Y al final habrá que ver, ¿no? O sea, ¿qué nos deja el tiempo de Lezama? Yo creo que va a sobrevivir por poemas, no por toda la poesía, por ciertos poemas que son escogidos, por algunos cuentos que, más allá de todo Lezama, son buenos cuentos, por una novela que todavía está viva y yo creo que cumple con ese sueño del Arba de que desaparece esa novela y después vuelve a aparecer, y bueno, por los ensayos, que son lúcidos, son inteligentes, son novedosos a su manera, y yo creo que ahí está el mejor Lezama. Él mantiene toda esa magia que se creó en Cuba, que Lezama sigue vivo. O sea, los libros se leen, se pasan, se critican, se hablan, y eso creo que es lo que lo hace vivo, ¿no? Lo que lo mantiene vivo. Yo reconozco que Paradiso llega a mí cuando ya yo estoy listo para leerlo. Si lo hubiera leído un año antes, vaya, no hubiera pasado de las primeras páginas. Creo que lo peor que le ha podido pasar es el número increíble de seguidores que tuvo. Lezama era una gente de una singularidad enorme. No creo que... Por eso nos parecen que los seguidores que han salido después son copias malas. Y lo único que le han hecho mucho daño. Que lo peor que le pudo pasar a la cultura cubana fue José Lezama Lima. Y no por él, sino por los seguidores que vinieron después. Yo me quedaría con sus ensayos. Parece que la poesía a veces no es muy feliz. Acercarse a la obra de Lezama es sumamente complejo, porque Lezama es siempre algo nuevo. Habría que ser un experto en Lezama para hacerle justicia real, la justicia real que su obra merece. Porque Lezama es más de lo que se dice. Hay expertos en Lezama que nunca lo han leído. La gente te dice, no, yo no me he leído a Lezama. La gente te dice que Lezama no fue comprendido en su época. Solamente de la referencia de lo que nos llega de Lezama, de lo que se ha dicho de Lezama, ya sin leerlo se podría escribir un libro sobre Lezama. Yo pienso que el resurgimiento de Lezama es el gran resurgimiento que tienen todos los poetas auténticos, las voces sólidas. Él era arrogante y era percibido como tal. Él lo que, digamos, siempre quería establecer sobre su interlocutor una posición de magisterio. Es un grande de la literatura, pero la gente es como él. Hasta en sus mezquindades era genial. Yo no veo arrogancia en la actitud de Lezama. Yo creo que es la actitud de un poeta que se aísla en sí mismo, en su mundo. O sea, cuando escribe un poema, el acto de escribir un poema ya es un acto de escape. Si a Lezama lo acusan de escapista, es porque lo que escribe Lezama era completamente, diametralmente opuesto a todo lo que se había escrito en Cuba hasta ese momento. A Lezama le complacía más mirar
que ser partícipe del acto. O sea, Lezama era más, ya te digo, Lezama era más esa especie de receptor que luego, por supuesto, saldría en su obra, que ser el líder o el protagónico en un acto cualquiera que fuera. Y así lo demostró en su vida, en los diferentes momentos que tuvo difíciles, en los que se dice que Lezama básicamente ni hablaba. Hablaba con un gesto, con la mirada. Bueno, los lezamianos o lezamistas. Creo que la gran importancia de Lezama, que es uno de los pocos escritores cubanos que logra resumir todo este artificio de fenómenos. Me gustan poemas de Fragmento a su imán, me gusta ese libro. No, parece que son poemas muy sordos, sí. Muy, muy cargados de imágenes. Cuando entra en los sonetos se queda ancho en los sonetos, o sea, no consiguen de casilos muy lindos, pero al final se desencaja. Bueno, a lo mejor ahí está la salud de Lezama, yo creo, en lo mucho que cambia y los diferentes registros. Que es un fenómeno extraño dentro del ámbito cubano, debido a que creo que es una respuesta, ¿no?, al fracaso de la nacionalidad cubana. Bueno, yo creo que Lezama Lima, precisamente, Cuba es un país que debido a su frustración política ha estado muy saturado, ¿sabes?, por la política, ¿no?, y toda la contingencia esta política que ha tenido Cuba de antaño, ¿no?, y el fracaso de la República. Y eso es lo que hace Lezama y lo que hace Orígenes. Por eso quizá provocó el enojo y de muchos intelectuales que lo precedieron, como fue Mañá, de la revista Avance, no llegaron a aceptar, ¿no?, que existiera un grupo que tuviera una propuesta, ¿no?, completamente diferente hasta lo que en ese momento se había hecho literariamente y culturalmente en Cuba, porque realmente la realidad cubana siempre estaba permeada por la política. Y eso es lo que Lezama trató de hacer, ¿no? Y Orígenes, y es una, para mí es una, un literariamente, Orígenes es un territorio aparte dentro de la historia de la literatura cubana. Si a Lezama lo acusan de escapista, es porque lo que escribe Lezama era completamente, diametralmente opuesto a todo lo que se había escrito en Cuba hasta ese momento. Bueno, no sé si se puede llamar un Aristóteles insular, porque Lezama no era un filósofo en sentido estricto de la palabra, pero creo que Lezama podría ser una especie de renacentista cubano que logró dentro de una estética muy ecléctica, ¿no? Muy ecléctica, porque logró incluir muchos aspectos de la cultura universal. Es un fenómeno, ya los otros son adjetivos.